¡Sabra, émbale! ¡Sáquelo! ¡Jálelo allá, señores! ¡De aquel lado, jálelo! ¡Tuercas y tornillos! ¡Sí, señor! ¡Vuelta! ¡Surge el toro! ¡Se llama Duraznito de Rancho del Imperio! ¡Se va, se fue! ¡Se fue y se fue! Las estrellas del jaripeo, bueno, hemos llegado desgraciadamente a la parte final de otro programa más de Estrellas del Jaripeo, y fue para mí un gusto, la verdad, el haber compartido micrófonos y el haber estado en esta población de Cuto de la Esperanza, la casa de Federico Cedeño, y también el estar y haber participado con mi compañero y amigo Chagoya y el buen Lucas. Fede, pues se nos terminó el programa, gracias por la invitación. Quisiéramos que comentaras algo o algún saludo que le quieras mandar tú a la gente que ve este programa Estrellas del Jaripeo. Bueno, pues antes que nada agradecer a ustedes la oportunidad de mostrar aquí algo de lo que es Cuto de la Esperanza, algo de lo que es de La Pionera. Y sí, sí, gracias por la oportunidad que nos dan de mandar un saludo a todos los amigos, familiares y de aquí de Cuto de la Esperanza, toda la afición jaripellera que radica allá en la Unión Americana, principalmente en lo que es California, en Salina, en Huron, en Rey, en Texas, e invitarlos al torneo Rey de Reyes que organiza Javier Reyes, donde nosotros llevamos un toro, el Beso Negro, con el jinete, la cayuca de aquí de La Concha. Bien, amigos, pues ya está la invitación. Por otro lado, Chagoya, pues gracias por habernos acompañado, gracias por haberte tomado la molestia y gracias por ese material tan importante que nos hiciste el favor de proporcionarnos para que la gente pues conociera un poquito más de lo que es la ganadería La Pionera y que supiera también un poquito de todo lo que es una institución, porque aparte, bueno, eres también empresario. Sí, gracias a Dios me ha dado la oportunidad de tener más de 30 años en esto del jaripeo. Y pues la verdad es un enorme placer y un gusto estar aquí con el doctor Federico, porque es una, su padre dejó toda una institución en el jaripeo, por eso es La Pionera, porque fueron los pioneros del jaripeo hace 58 años de eso. Bien, amigos, por otro lado, pues 53 años. Bueno, ya corrigió, 53 años. Por otro lado, pues Lucas, se nos terminó el programa. La verdad, un programa con unos invitados de lujo, unos invitados que, bueno, esperemos que a la gente haya disfrutado de estos comentarios, de un poquito de la trayectoria tanto de mi amigo Chagoya como de mi amigo Federico. Y pues tenemos que despedirnos, Lucas. Así es, pues un gusto y un placer haber compartido micrófonos con dos grandes amigos como lo es el buen amigo Chagoya, nuestro gran amigo Federico Cedeño. Y pues no nos resta más que agradecer el favor de su atención y los esperamos la próxima semana en una emisión más de Estrellas del Jaripeo.